Nuestro equipo de producciones Bifol llega al distrito de Arma para conocer un poco de sus costumbres y tradiciones en esta Semana Santa. Villa de Arma es un valle hermoso clavado entre dos cumbres llamados Chipta y Calvario, rodeadas de eucaliptos y alisos. Se encuentra sobre el margen derecho del río a 3.180 metros sobre el nivel del mar, con una hermosa plaza de armas
llena de plantas ornamentales, rodeados por sus balcones y portales, como el Consejo Municipal, con una iglesia colonial que tiene una cruz de caliza y pertenece a la provincia de Castrovirreyna, región de Huancavelica. El distrito de Arma es uno de los pueblos más antiguos y extensos del norte de Castrovirreyna. Su fundación se remonta a tiempos inmemorables. Arma fue fundada tres veces. La primera fundación acontece cuando los primeros grupos humanos, denominados Armaguayus, se establecieron en el lugar denominado Ñaupallacta, primer pueblo ubicado cerca de la fortaleza y templo preincaico Taxahuilca, hoy denominado Tunzuhuilca. La segunda fundación se realizó entre los años 1250 y 1270 después de Cristo, aproximadamente, ubicándose en el actual pueblo de Arma, en donde se construyó el templo de sacrificio y adoración. Dicha fundación española data del 8 de mayo de 1576 por el visitador oficial Dr. Mariano Cuenca de Mendoza, por orden del virrey Toledo, fundó con el nombre de Villa de Arma, después de haber fundado la ciudad de Huancavelica con el nombre de Villa Rica de Oropesa. Más tarde, políticamente, durante la emancipación, fue elevada por ley número 054 del 24 de octubre de 1823 a categoría de distrito por haber participado activamente en la lucha por la independencia peruana. La cruz blanca de piedra, ubicada en el atrio del pueblo, es la que sustituye a la cruz de madera del momento de la fundación española. En esta época fueron entronizados como patrones del pueblo la Santísima Virgen Inmaculada Concepción y San Miguel Arcángel, cuyo aniversario se celebra el 8 de diciembre de cada año. Desde la época virreinal a la actualidad, Villa de Arma conserva su iglesia colonial, construida sobre una fortaleza incaica. Esto confirma la antigüedad milenaria y estratégica ubicación del pueblo de Villa de Arma. La construcción del templo fue terminada en 1595, 7 años antes de la conclusión y de la bendición de la primera iglesia católica en 1602, construido en Villa Rica de Oropesa, Huancavelica. El templo es el más grande de Huancavelica. En su interior se aprecian numerosos altares tallados en estilo barroco, especialmente el altar mayor, todos bañados en pan de oro. Se encuentran numerosas esculturas de santos de excepcional belleza, destacando la efigie de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la Virgen de la Conquista, que fue llevado por los españoles para el acto de la fundación del pueblo, San Miguel Arcángel, la Virgen del Carmen, la Virgen Dolorosa, Jesús crucificado, Jesús muerto, la resurrección de Jesús y otros más. En la actualidad, la infraestructura del altar mayor se encuentra dañada por el terremoto del año 2007. El Instituto Nacional de Cultura, de acuerdo a la Resolución Directoral Nacional número 281 del año 1999, declaró a la Iglesia San Miguel Arcángel, incluyendo su atrio y el ambiente urbano monumental de la Plaza de Armas, como Patrimonio Cultural de la Nación. Villa de Arma cuenta con las instituciones educativas de los niveles inicial, primaria, secundaria y un CEPRO. También cuenta con un centro de salud, un puesto policial y un convento de religiosas de la congregación Jesús, Verbo y Víctima. Después de conocer el pueblo de Villa de Arma, nos dirigimos al lugar llamado Llaxaparco. Allí se encuentra, en medio de una roca gigante, la gruta de la Virgen María del Belén, rodeado de un hermoso paisaje de plantas silvestres,
existe un puente colonial de la época de los españoles en donde corre el agua cristalina desde las alturas en hermosas cascadas. En la actualidad, el distrito de Arma conserva incólume sus tradiciones y rango, orgullosos de ser el primer distrito del norte de Castrovirreyna, dada su extensión, población, producción agrícola y ganadera. En producción agrícola tiene papas, habas, quinoa, maíz y otros productos. Desarrollan la crianza de ganado vacuno, ovino, caprino, equino y otros animales menores. La Semana Santa es la conmemoración de los cristianos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Es un periodo de intensa actividad religiosa, por ello la familia armenia vive con fe y unidad espiritual, dando comienzos al Domingo de Ramos con una faena por el perímetro de la iglesia en coordinación con la comunidad y las madres misioneras del convento Jesús, Verbo y Víctima.
Domingo de Ramos es el día en que los creyentes conmemoramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, aclamado por una multitud exultante. Por ello, los hermanos armenios dan comienzo al Domingo de Ramos con fe y devoción a la preparación con palmas a cargo de los fieles. Nos dirigimos al atrio de la iglesia San Miguel Arcángel. Allí se inicia las celebraciones con el arreglo de la imagen de Jesús, quien cabalgará en un burrito manso y tierno. A ver, por favor, la gente traten de ponerse ahí en círculo, en redondito. Cada uno tenga su ramito, ¿ya? Y a cada uno una ramita. Hola, mía, muy las madres de la congregación Jesús, Verbo y Víctima realizan la bendición de las palmas y las ramas aromáticas del lugar que llevan en sus manos los fieles. Una vez bendecidas las palmas, se da inicio a la procesión litúrgica con rezos y cantos religiosos, rememorando la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. No, pero siempre bueno. Invitamos por favor reunirse en el atrio de la iglesia para dar inicio a la bendición de Ramos. A ver, por favor, acercarse para la bendición de Ramos. Vamos a dar inicio con la procesión de este día. Primer punto. Segundo punto. Escuchen, esas ramitas que vamos a bendecir ahora son ramas que después queda bendito, es sagrado. Eso no hay que botarlo, no van a llegar a la casa, lo tiren en cualquier sitio, por acá los chicos ya lo tiran. No, queda bendecido y esa bendición se hace solamente una vez al año. Por lo tanto, ustedes llévenlo a su casa, le ponen otro hilito y lo cuelgan ahí detrás de la puerta de la casa. Este ramo bendecido el día de hoy protege al hogar, a la familia durante todo el año, sobre todo contra las brujerías. Ya, así es que déjense de estar buscando otras cosas, buscando al brujo para que la brujería no le llegue. No, lo mejor es tener algo bendecido así, de manera especial, lo que se bendice el Domingo de Ramos. ¿Entendido? Ya, y además para esta procesión siempre hay que procurar traer cada uno su ramito porque usted mismo lo va a llevar eso a su casa, ¿ya? Ahora, la bendición de Ramos se da en un momento aquí cuando rezamos la oración. Pasado ese momento, ya no se bendice más Ramos. ¿Me entiende? O sea, a ver, escuchen. Alguien que llegó tarde y después de la misa que diga, Madrecita, bendígame mi ramo, ya no tiene validez, porque este es el momento en que se hace la bendición de Ramos. Pasado ese momento ya no hay otra bendición. ¿Entendido? Sí. Ya, y después, este ramito se conserva en la casa un año.
Ya al próximo año se debe traer, o ustedes mismos, si es que no lo traen, de estos ramitos se hace la ceniza para bendecir el miércoles de ceniza, cuando se impone la ceniza. De ahí sale, de los ramos del año pasado. Ahora, hay gente que está preguntando, madrecita, del año pasado mi ramo está ahí, no, ¿y qué lo hago? Ese ramito, escúcheme, ese ramo, ustedes mismos, ya pasó el miércoles de ceniza, pero igual, ustedes lo bajan, lo queman, lo hacen ceniza, y esa cenicita, échenlo en la chacra. Ya, en la chacra, en sus sembríos o en su casa, bendigan su casa con esa ceniza. ¿Me entienden? Ya, o sea, de ese ramo se hace la ceniza. ¿Ya? Entonces hay que empezar esta ceremonia con mucha devoción, ¿no? Hay que recordar lo que aconteció este día, más que la atención, como les decía, en el burrito. Ya, entonces vamos a empezar. Todavía no, vamos a empezar. Estén atentos, pues, por eso, estén atentos. Y a ver, vamos a empezar con esta ceremonia. Queridos hermanos y hermanas, ya desde el principio de la cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya la noche santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de Jesucristo. Misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa, le acompañaremos con nuestros cantos para que, participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica estos ramos. Yo voy a pasar, no se preocupen, voy a pasar por sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por acá, ¿sí está allá? ¿Sí, te ha llegado? Mi mano, ahorita no ha llegado. ¿Y cuántos vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con cantos? Concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de Él, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se acercaba a Jerusalén por Betfagé a Betania, junto al Monte de los Olivos, y Jesús mandó a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al poblado de enfrente, al entrar en él encontrarán un burrito atado, que nadie ha montado todavía, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el burrito en la calle, atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes le preguntaron: ¿por qué tienes que desatar el burrito? Ellos le contestaron: como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el burrito, le echaron encima sus mantos, y Jesús montó en él. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David. Hosanna en el cielo. Palabra del Señor. Gloria.
gloria a ti, Señor Jesús. Ya, hemos escuchado, a ver, silencio. Hemos escuchado una lectura del Santo Evangelio de San Mateo, que nos narra lo que aconteció hoy, Domingo de Ramos. Jesús quiso entrar a la ciudad de Jerusalén, que era la capital del país, de Palestina, quiso entrar montado en un burrito. ¿Y por qué se hizo así? En aquel tiempo, la costumbre era que cuando un personaje importante entraba, por ejemplo, el emperador, ¿no?, las grandes autoridades de aquel tiempo, entraban en caballo y acompañado de varias personas que le acortejaban en dicha entrada. Y la gente acostumbraba a tirar los mantos en las calles para que ese personaje importante pudiese ingresar a la ciudad. Jesús lo hace el día de hoy, el Domingo de Ramos, sabiendo que ya está muy próximo a su muerte, ¿no? Ya vendrá un Viernes Santo, un Jueves Santo en el cual tiene que sufrir tanto. Jesús este día es el único día que Él permitió que lo aclamen rey. En otra oportunidad han querido el pueblo de los judíos, después, por ejemplo, de la multiplicación de los panes, cuando dio de comer a tantísima gente, el pueblo quería proclamarle rey. Dijo, él que sea nuestro rey, porque miren, nos ha dado de comer a tantísima gente de 5 panes y 3 peces. Entonces, declarémosle nuestro rey. ¿Qué hizo Jesús? Se escapó, salió de en medio de la multitud y se fue. Ningún día él aceptó que le proclamen rey. Fue solamente hoy, el día del Domingo de Ramos. El pueblo le reconoce como rey. Pero ¿qué pasa? Él, cuando antes de llegar a la ciudad de Jerusalén, en una parte alta, Jesús, viendo a toda la ciudad de Jerusalén, se puso a llorar. Toda la gente lo aclamaban, sus discípulos con alegría, pero él se pone a llorar. Los apóstoles le miran y le dicen, pero maestro, ¿y por qué lloras? Mira cómo todos te aclaman y están contentos porque te dicen que eres rey, pero ¿tú por qué lloras? Y ahí Jesús dijo aquellas palabras que está en la Biblia como anuncio profético sobre la ciudad de Jerusalén. Le dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido yo cobijarte bajo mis alas como hace la gallina con sus polluelos? Pero tú no has querido. ¿Por qué dijo así sobre Jerusalén? Porque él sabía que esa misma gente que hoy le proclaman rey, Hosanna al Hijo de Dios, le reconocieron, esas mismas lenguas, esa misma gente, el día viernes, iba a estar gritando, crucifícalo, crucifícalo. Suelta a Barrabás y a Jesús de Nazaret, crucifícalo. Jesús como Dios, él sabía, esa misma persona que hoy me está diciendo que soy rey, el Viernes Santo me va a estar clavando, me va a estar crucificando. Y por eso es que Jesús lloró. Queridos hermanos, el recordar esta escena es no solamente un recuerdo, es una vivencia. En realidad lo que estamos haciendo ahorita, eso ocurre. Ahorita Jesús está con nosotros. Quizá la imagen lo vemos de yeso simplemente, pero no es así. Detrás de ese yeso, Cristo vivo se esconde y Él está junto con nosotros. Él quiere hoy pasearse en ese pueblo de Villa de Arma, bendiciendo las calles, pidiendo que no seamos otros que lo crucificamos al Hijo de Dios, sino más bien que seamos mejores cristianos, que nos portemos bien para no crucificar una vez más al Hijo de Dios. Entonces, con esta intención vamos a iniciar esta procesión y vamos a repetir varias veces, levantando nuestras ramas así, vamos a decir, Hosanna al Hijo de David. A ver, Hosanna al Hijo de David, que viva el Rey de Israel. Que viva el Rey de Israel. Ya, así vamos a ir repitiendo varias veces a lo largo de la procesión. Entonces, primero va el Cristo, ya Jesús crucificado, los monaguillos a los costados. A los costados, uno a cada lado del Cristo. Ya, la gente va atrás. Ya, y de ahí sigue al otro lado. De ahí sigue el burrito y vamos a la procesión.